¿Qué hace falta? ¿Qué chapulín? Ahí prendió el T17. Préndame el break, si es tan amable que lo conecté donde no era. ¿Qué se fueron? No sé, mos. El 34 prendió Gao. No, cuando prenda. Ahí prende. Carlos Andrés Soto Narváez. La primera vez que vi una obra de teatro, que empecé así también, moviendo cables, fue hace 10 años que vi al Matacandelas y yo dije, yo quiero estremecer cosas. Entonces desde ahí empecé pues con Camber, que me dijo, bueno, te gustó, vamos a trabajar pues con la parte técnica de Tespis, y empecé a hacer el trabajo técnico de Tespis, ¿cierto? Ahorita lastimosamente no hago la parte técnica, sino que estoy actuando, pero me gusta muchísimo hacer la parte técnica porque estar acá es... Hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, que dice que cuando se abre el telón comienzan los sueños del iluminó técnico. Entonces estar aquí en la parte técnica es, se abre el telón y uno empieza a pintar. Entonces me gusta mucho hacer eso. Mi esposa hermosa, ay, qué tal, ella no me presiona, ella me ayuda muchísimo. Estar acá en las luces es parte de estar allá en escena. Entonces digamos que fue lo que me emocionó primero, que fue haber hecho la parte técnica y haber pintado, como decía ahorita. Y después de eso y de ver a esos seres tan hermosos allá en el escenario, empecé a jugar a actuar también. Yo estudié trabajo social para disimular pues el que no hacía nada. Entonces mientras hacía trabajo social estudiaba teatro todo el tiempo. De hecho hago teatro precisamente porque un día vi una obra en este festival hace 10, 11 años. Y después de haber visto esa obra pensé que quería hacer esa vaina que había visto, ¿cierto? Entonces empecé a jugar también a este proceso. El Gesto Noble es un tallercito que hacemos cada año. Es un espacio en el que sé que trabajo, pero que me siento a ver teatro y que aprendo las cosas íntimas que tienen los grupos. Porque yo veo que les gusta ese truco, que les gusta ese otro truco, que aquí funciona, que no sé qué. Entonces, para mí, para los parceritos con los que camello, es un tallercito que hacemos. Y aparte de que hacemos tallercito, vemos teatro, entonces es un tallercito muy completo, ¿cierto? Un tallercito para aprender a montar luces y hacer vainas y aprender trucos, pero es el tallercito para ver teatro y somos teatreros, entonces es un espacio muy bello para aprender, ¿cierto? Y todos aprenden según lo que hagan, ¿cierto? El público aprende viendo, yo aprendo trabajando, ¿cierto? Hay otro que aprende en la organización, en el transporte, otro que aprende en la gestión, otro que aprende... Este espacio es un espacio totalmente de aprendizaje, siempre. El Gesto Noble es para aprender. Porque uno se roba todos esos truquitos, ¿cierto? Entonces, se presentan, en este festival se presentan más o menos 23, 24 grupos en esta sala. Entonces son 24 maneras que puedo aprender de cada grupo, ¿cierto? Entonces por eso digo que es un tallercito. ¿Qué me dice Gao? Listo, ¿cuál es la otra verde? Lo que pasa es que creo que la anécdota tiene que ver también como con... Porque no es anecdótico, sino que está vivo. Porque el teatro es una vaina que está viva, ¿cierto? Entonces, claro, en función de si me han ido la luz, si ha querido incendiar el teatro, si me han caído escenografía, ¿cierto? A uno no lo ven. La gente entra acá y se da cuenta que todo está montado. Y digamos que si es anecdótico, y es anecdótico porque me pasa cada vez que monto, es que siempre es otra magia. Hay una obra a las 11 y pasa algo. Hay una obra a las 3
y pasa otra cosa. Y hay una obra a las 7 y pasa otra cosa. Entonces lo anecdótico y bonito es que cada espectáculo que presentamos acá es diferente y es mágico, ¿cierto? Creamos y nos gastamos el tiempo. Ahorita estamos montando una obra que se va a presentar a las 7, empezamos a montar desde las 2 y cuando termine la obra, porque tenemos otra a las 11, vamos a desmontar en 15 minutos. Que hacemos una vaina por 8 horas, 7 horas, que tiene que ser el detalle, que es aquí, que es allá, y desmontamos en media hora, en 15 minutos. Entonces me parece muy teso la vaina de la creación. Que nos pasa a todos, ¿cierto? Que crear es mucho más complejo que destruir. Entonces nos restamos todo el tiempo creando y demorándonos y deteniéndonos, pero desmontamos en 15 minutos. Entonces es una cosa que me parece muy, muy tesa, pero no con el teatro solamente, sino con la vida. Con la vida, crear es más difícil. Destruir es más fácil. El gesto es que... Que de hecho, el gesto noble es un gesto noble. Pues si no es un gesto noble, porque se llama gesto noble y tan bonito y eso no, porque es un gesto noble. Porque aquí no tenemos muchas cosas. De hecho, llegan grupos que me dicen cosas y yo les digo, no, no lo tengo. Pero ¿cómo lo solucionamos, cierto? Es una vaina noble. Entonces yo creo que el gesto es eso, es hacer el gesto de verdad, cierto. El gesto de que lo que haya que hacer, lo hacemos. Así no lo tengamos. Pero es la acción. Hay grupos, el ejemplo que te pongo de la vaina, pues, de la careta de oxígeno, que nos pasamos 4 horas consiguiéndola, intentando conseguirla, y cuando no fuimos capaces, dimos, no podemos, listo, hagamos otra vaina. Ah, está el extintor, pongamos el extintor, lo camuflamos con cartulina, y eso es, ese es el gesto noble, ¿cierto? Es la capacidad de que no tenemos muchas cosas, pero podemos inventárnosla, ¿cierto? Para problemas teatrales, soluciones teatrales, y yo creo que el gesto noble es eso. El gesto noble es una vaina que se inventaron hace muchos años, que Camber creo que jamás imaginó que esta vaina iba a llevar 19 años, que es bellísima, que llegan los mejores grupos que tiene este país, ¿cierto? Que llega La Candelaria, que llega el Matacandelas, que llega Esquina Latina, que llega Hora 25, que llega una cantidad de Teatro Petra, una cantidad de grupos. ¿Por qué? Yo creo que ni ellos saben. Porque llegan a un festival que no les da todo, pero que les proporciona las posibilidades para hacer el espectáculo bonito, ¿cierto? Y yo creo que eso es el gesto noble. Necesito los tus. Los fusibles. Es que se me fueron 3. No, fusibles. Tus ya los iba a conseguir. Pero recordale, porfa, es que sí nos detuvimos. En este festival algo hay que hacer. Ah, que esto no funciona. Bueno, que pidieron rosas y no hay rosas en el pueblo, es imposible conseguirlas. Bueno, inventemos una vena que parezca rosas. Ah, que hay un DVD que no lo tenemos acá porque el DVD no funciona. Bueno, vaya a su casa por su DVD. Que hace falta una plancha, no tienes plancha, vaya a su casa por la plancha. ¿Cierto? Es una vaina de que todo tiene que funcionar. Y funciona no en el sentido de que pasó bien, sino de que por lo menos lo intentamos, ¿cierto? Ah, que la plancha que traje en mi casa no funcionó, pero lo intentamos. Y aquí voy a, pues, a hacer un poco, y no es como con vainas de egocentrismo ni nada, que me mandan un rey técnico que tiene una cantidad de vainas que nosotros ni conocemos acá, que elipsoidales, que fresneles, que no sé qué, no las tenemos. Pero ellos saben que vienen acá y lo que podamos hacer, lo intentamos hacer. Y es un festival que tiene gente muy recalidosa, muy calidosa, que están acostumbrados a la parte técnica genial. Llegan acá y saben que no la tienen, pero lo podemos hacer, ¿cierto? Esa elipsoidal la reemplazamos por 4 luces, yo no sé. Es una vaina del hacer. Este festival es eso, es un taller del hacer, de hacer cosas. ¿Cómo? Como tenga que pasar. En este festival nos enflaquecemos más muchos de nosotros porque estamos ahí haciendo cosas.
¡Ey! ¿Dónde vamos? ¿Qué me hace falta, Gabo? Cada artista monta según su espacio, ¿cierto? Entonces la Candelaria monta en su casa, el Matacandelas monta en su casa, Espada de Madera monta en su casa. Lo que hacemos aquí es que montamos en nuestra casa. Entonces lo que ellos se sueñan en su espacio a muchos kilómetros o más cerquita, ellos quieren que eso pase acá. Entonces la parte técnica es eso, es volverles ese sueño que ellos tienen en este espacio, ¿cierto? En esta sala tan hermosa que nosotros tenemos. Montamos lo que haya que montar, ¿cierto? Montamos luces, montamos sonido, montamos telones, montamos escenografía, montamos lo que ellos necesiten. Montamos un burro. Ah, que había un... El año pasado, por ejemplo, un parcero de Argentina que necesitaba un burro. Montamos un burro, ¿cierto? Lo que hacemos es montar lo que cada grupo se sueñe. Que yo me soñé que había una gallina en escena. Necesito una gallina. Montemos una gallina. Ah, que yo me soñé que aquí iba a empezar a pasar esto. Listo, vamos a hacer eso. Entonces el montaje técnico es eso. Y esa es la belleza de este festival. Que no tenemos... Tenemos esta salita muy agradecida, muy bella. Y tenemos 4 espectáculos en un mismo día. Y los 4 espectáculos son siempre muy diferentes. Montar es hacer que cada espectáculo sea particular, ¿cierto? El gesto noble hace particular cada montaje. Eso es lo que hacemos nosotros como técnicos, que cada grupo monte lo que desee montar. Yo monto todo y me siento a ver el espectáculo. Gano ver teatro. Vemos buen teatro o mal teatro, bueno, no importa, pero vemos teatro. ¿Cierto? Mi ganancia es eso, ver teatro. Yo me llamo Elkin Argiro Estrada Gómez. ¿Cómo inicié? Inicié en Teatro Tespis, de aquí el Carmen de Viboral. Vi un anuncio que necesitaban personas pues como para integrar el grupo y fui y ahí me quedé y llevo aquí 24 años haciendo teatro. Ahora estoy haciendo un poco de clown, pero igualmente hago teatro. No, y ha sido pues como una búsqueda que siempre he tenido como... Desde esa edad, desde los 14 años, he venido buscando en el teatro y ha sido como una búsqueda muy interesante y que hasta ahora no he abandonado y que vamos a ver hasta cuándo la llevamos. Sí, yo también tengo formación de ingeniero, soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, ejercí la profesión
pero he visto que debo pues como darle un poco más de tiempo como a esas actividades para poder como construir algo como más fino alrededor del teatro. Y de esta manera pues hace 6 años que dejé de ejercer la profesión y seguí solamente con teatro. Pues yo creo que lo más importante para la comunidad es prácticamente lo que estamos viendo en este momento, es como la posibilidad de que las personas se unan, se reúnan alrededor del arte, alrededor del teatro, de que se encuentren, de que intercambien una mirada, una sonrisa, de que intercambien también como el saber, y que además se reúnan tantas personas alrededor de un arte, y que en este momento son aproximadamente las 9 de la noche y que muchas personas opten por estar acá en vez de estar consumiendo otro tipo de actividades que quizás no son tan constructivas, porque además el teatro permite reflexionar, permite integrar, permite también construir desde otras posibilidades como nuestro pensamiento. Entonces me parece muy importante pues como esto que está sucediendo en este momento aquí en el Parque del Carmen. Yo creo que una de las anécdotas es, a ver, el colectivo teatral Inclusión. No sé, a ver, creo que fue en el año 2000 que hicimos el festival y había mucha violencia en el Carmen. Y incluso nos decían como que no hiciéramos el festival, pero pensamos que antes había que hacerlo por apostarle como a la paz, por apostarle como a este mundo tan bonito del teatro, y como que a través del teatro como que la gente saliera de sus casas y como que ese pánico que había en esa época como que no creciera más. Entonces hicimos el festival pese a esas amenazas, pese a la incomodidad que había, porque de verdad que había mucha zozobra y mucho miedo de salir a la calle. Entonces lo hicimos de todas maneras el festival, y recuerdo que estábamos festejando por allá en la Alhambra y hubo afuera una cosa impresionante, se fue la luz, hubo un acto de asesinato. Entonces fue muy tenaz para nosotros como vivir eso, fue muy duro, pero sin embargo continuamos el festival, lo hicimos, lo terminamos, y creemos que es una opción para poder seguir como elaborando como cosas alrededor del teatro. Un gesto noble es la posibilidad de imaginar otro mundo, otro espacio donde seamos como unas personas que vivimos íntegramente, que respondemos como al arte, que generamos reflexiones. Entonces me parece que el gesto noble es la posibilidad de engendrar más vida. Porque cada vez que vemos una obra de teatro, se nos despierta el niño que tenemos, nos dan ganas de jugar, de inventar el mundo, de reinventarlo y de creernos niños otra vez, a través de la posibilidad de ser muchos personajes. Entonces yo, por ejemplo, como actor, me construyo cada vez que hago un personaje nuevo, cada vez que salgo ante el público y me da dificultad hacerlo, pero que lo hago, lo intento, me estoy construyendo a mí mismo, enfrentándome a mis miedos, a mis dificultades, y cada vez que el público se integra conmigo, estoy comunicándome con él a través del arte del teatro. Es una forma de comunicarme también. Sí, es difícil, pero lo que pasa es que nosotros trabajamos para esto, para hacer teatro. Entonces nosotros invertimos nuestro tiempo en el teatro, y me parece que como un agricultor invierte su tiempo en cosechar, en sembrar, en regar sus plantas, nosotros invertimos nuestro tiempo en construir obras de teatro para el público. Él siembra sus frutos y se los da a la gente. Nosotros sembramos el teatro, el arte, y se lo damos a la gente también. Le ha aportado al Teatro del Carmen como fuerza, vitalidad, vigor y bueno, ¿por qué Orlando Cajamarca? Porque hace muchos años que lo conocimos, y desde que lo conocimos siempre ha tenido un gesto noble con el Carmen, ha tenido siempre la disposición de venir y de apostarle a nuestro proyecto, de venir desinteresadamente aportarle al Teatro del Carmen de Oral. Orlando Cajamarca, director del Teatro Esquina Latina de Cali. Yo empecé a hacer teatro cuando ingresé a la Universidad del Valle
que tenía 18 años al grupo universitario de la época. Las ganas de hacer una actividad extracurricular, parecía que el teatro era como una opción de las varias que ofrecía la universidad, y entonces decidí juntarme con unos amigos a hacer teatro. Pues que escoja otra profesión que esta no da plata. La terquedad también, esa sí que da plata, la terquedad. No, desde mi experiencia yo he sido terco, y en la terquedad puedo decir que yo vivo de mi trabajo dignamente, porque mis expectativas no son volverme rico, sino vivir dignamente el oficio. Entonces vivo tranquilo y hago lo posible porque mi equipo también viva tranquilo y dignamente el oficio. Bueno, yo al comienzo empecé como actor, luego fui director, y director es como que por la necesidad. La primera obra donde empecé el trabajo de dirección fue en El Escorial, que fue una dirección compartida de Michel de Gelderón, eso fue en el año 78. Y luego empecé, entré en El Enmaletado, en otras piezas, y le fui cogiendo un poquitico de confianza a la dirección. Las obras de teatro son como los hijos, uno se enamora de ellas y les ve todas las virtudes, y el defectico se lo tapa caminando rapidito, entonces uno dice pues... Pero digamos que habían habido obras emblemáticas, digamos al comienzo fue muy para nosotros muy importante El Escorial, luego fue muy importante El Enmaletado, luego fue muy importante Alicia Dorada de Monterrey, luego fue muy importante El Solar de los Mangos. También ha sido muy importante para nosotros Elegía Lorca, y así, es un número de obras que todas tienen su... Ahora estamos muy contentos con la que traemos aquí a Carmen de Iborán, que es Desencuentros, que es una pieza que montamos hace ya un año largo. Vi La Clase Muerta de Teodoros Cantor y dije, uy, esa obra a mí tal. Pero también vi Soldados del TEC, y también vi Guadalupe Año 50. Y dije, yo quiero hacer unas obras como estas. Ya no vale la pena cambiar de oficio. Lo chévere que tiene el teatro es que uno nunca puede decir que ya sabe todo. Siempre, uno está siempre en la incertidumbre. Es que en la creación la incertidumbre es muy vital, porque en la creación la incertidumbre es la pesquisa permanente, es la búsqueda, es ese deseo de encontrar y esas ganas de vivir para encontrar lo que está difuso, lo que está ahí como que uno sabe qué es. Eso sí, la incertidumbre económica y de dificultades, así nadie la deseo a nadie, porque en esa no se crea. La incertidumbre creativa es muy vital. Mire, sí, yo hace mucho rato tengo una obsesión grande, y es coger todo este fenómeno contemporáneo de estos suprapoderes que controlan hasta, que te controlan todo, que controlan los poderes políticos, que controlan a los presidentes, que le jale el afile, lo le dan duro, le hacen guerra mediática, guerra económica, guerra de imagen, guerra de desprestigio, ese poder, suprapoder que controla todo, y traducir eso en una metáfora, así como con la brillantez que tenía Brecht de coger el gran Tercer Reich y traducirlo en situaciones cotidianas con la maestría de él. A mí me gustaría poder contar una obra de eso, pero sin que fuera un ladrillo, sino que fuera una obra divertida, pero que la gente entendiera que... ¿Cómo es que funciona ese suprapoder? Blanco y negro, el contraste me gusta. Bueno, Carlos Mario Betancourt Camber, Grupo Apoyo del Gesto Noble 2014. María Eugenia García Gómez, directora del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. Bueno, el Gesto Noble nace en 1993, pero ya adopta el nombre en el año de 1999, porque queríamos que, bueno, una fiesta de teatro como la que se estaba realizando en el Carmen de Iboral, pues debería de tener un nombre, y quisimos pues indagar entre todos los que hacíamos parte del teatro en el Carmen, y un nombre que fuera acorde con los principios del festival, con la energía del festival. Se tuvo pues muchas ideas alrededor de la palabra gesto, luego sobre lo que significa venir al Carmen, la acogida, la gentileza de la gente, y bueno, ahí fue donde combinamos hasta que quedó El Gesto Noble. Eso fue una creación colectiva de varios amigos del festival. Bueno, El Gesto Noble pues bebe de las dos aguas, de lo teatral y de lo humano, de la relación de hospitalidad que tiene el Carmen de Iboral con la gente que viene, y bueno, tiene las dos combinaciones, teatro y Carmen de Iboral. Patrocinador principal es el municipio del Carmen de Iboral, la administración actual, Néstor Martínez, alcalde municipal,
Confiar, Cooperativa Financiera, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, el Instituto de Cultura, la empresa de servicios públicos La Cimarrona y el hospital, adicional pues los patrocinadores locales y regionales que entran a apoyar el festival. Bueno, este año tuvo una, digamos, un acierto, y es la memoria de los 200 años del Carmen de Iboral a través de los gestos, los rostros de la historia del Carmen de Iboral, y eso se dio pues en la Galería de Arte, que se hizo la exposición conmemorativa a los 200 años. Y novedoso pues la presencia de Italia y otros países a través del Festival Internacional de Poesía de Medellín, que logramos hacer la combinación de esos dos festivales y tener la presencia de dramaturgos del mundo. Tuvimos nuevamente a Petra, que es el grupo más emblemático del teatro colombiano, del teatro contemporáneo colombiano, nuevamente en diálogo con La Candelaria en el Carmen de Iboral, un festival de comparsas, un carnaval de comparsas muy, muy bonito, muy, muy llamativo. Y bueno, yo creo que es un festival que ratifica el Carmen de Iboral como destino teatral de Antioquia. El festival inicia con una jornada académica que es dirigida por el maestro Rolando de Cuba. A él llegan participantes de las diferentes, de los diferentes municipios de la región, el cual se desarrolla durante toda la semana, y que durante el festival también se tiene un espacio donde están los maestros de obra, que finalmente nos lleva es a realizar una formación de todos los, de todas las personas que hacen teatro en la región, y la formación del público. Bueno, en lo académico, pues empezamos con un trabajo de una investigadora teatral que fue Luz Marina Lemus. Vino también de Italia Dacia Maraini a hacer una charla sobre dramaturgia y a hacer un contexto sobre la dramaturgia europea y la dramaturgia colombiana. Y tuvimos la presencia de todos los directores invitados al festival, donde conversamos alrededor del hecho teatral. El gesto noble es para el Carmen de Viboral, para la región, el mejor festival del Oriente, sin lugar a dudas, pero es un patrimonio cultural inmaterial para los carmelitanos. Bueno, el Carmen de Viboral tiene la fortuna de haber hecho un proceso desde el nacimiento del proceso teatral del Carmen, y es haber estado en relación siempre con la gente. Y bueno, ese proceso se hizo desde 1988, que arrancó Tespis, luego en el 93 el proceso en veredas y en barrios del municipio con los grupos de teatro que nacían, casi que paralelo a la creación de grupos estaba la creación de públicos. Entonces, ¿quiénes venían a las obras? Nuestros amigos, nuestros familiares y obviamente las instituciones educativas. Y ese proceso lo hemos venido fortaleciendo, creyendo que el público es la otra parte del teatro, la otra parte vital del teatro, que es sin el cual no podría existir. El teatro no existe si no hay una relación de espectador y actor. Es la organización, la dignificación de la labor del artista, porque cada artista que se presentó en el Festival de Teatro 2014 salió con el pago que se merece, obedeció a un plan y a un programa, un cuadro de control de cada una de las actividades que se realizaron. Todo lo que tenía que ver con una plataforma de operaciones, una plataforma de donde cada quien sabía qué tarea tenía que desarrollar, en qué momento, y que finalmente durante toda la semana contamos con un festival que todo iba marchando bien, pero que no teníamos crisis de que nos lograran frenar un proceso. Los horarios, lo que estaba programado se desarrolló, y lo más importante es la respuesta del público. Bueno, resultados. En la primera pregunta que usted me hacía sobre el público, creemos que el público ha aumentado para el gesto noble, y eso se refleja también económicamente, porque uno de los rubros de entrada más importantes para el festival fue el gesto noble de los espectadores que pagaron su boleta y casi no cabían en la sala. Eso también es un, a pesar de que es un asunto con tintes negativos porque mucha gente no pudo estar en la sala, pero también da cuenta de que tenemos un gran público, y creo que el público fue el protagonista en el 2014. Bueno, este año la comparsa tuvo un ingrediente importante, y fue haberla nuevamente, digamos, desplegado desde el barrio Berna, desde la zona sur del municipio, que es una zona muy popular donde habita mucha gente, y lo hicimos desde el parque educativo, desde el terreno del parque educativo, y creemos que ya va a seguir siendo así
porque de esa zona del municipio pues siempre ha querido la comparsa, y la comparsa ha sido el ingrediente de lanzamiento fuerte del festival y ha sido, digamos, como el abrebocas y la relación directa con la comunidad. El silencio. El gesto es... Y en este momento hace parte de esos espectadores que tenemos allá en el cielo. Entonces, un aplauso bien fuerte para él, que sea nuestro...